Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están? profe. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? Sí, se escucha y se ve bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo vienen? ¿Todos bien? ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Vieron repasando algo? ¿No vieron nada? Sean sinceros, es la oportunidad. Ya después, si no, nos estamos acercando a los parciales. Cada vez nos quedan menos clases. Nada, a ver en el chat, ¿se escucha todo bien? Buenas tardes, ¿se escucha bárbaro? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a arrancar. Creo que estamos bien en horario. ¿Seguros nada de lo que habíamos visto en las clases pasadas? Vamos a arrancar porque hoy nos toca. Nos tocan en realidad ver algunas cositas que nos pueden tomar algún tiempo. Bien, como yo siempre les digo, trato de arrancar despacio y después me acelero. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, a ver si podemos llegar. Porque en realidad serían dos temas hoy. Hoy sería el tema de petición de herencia y responsabilidad de los herederos. Son temas que son un poquito largos para darlos todos juntos, sobre todo pensando en que ustedes me sigan escuchando después de ver un tema pasar al otro. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ustedes también, espero que me tengan paciencia, como hasta ahora. Bueno, arrancamos. Si les parece, esto creo que se está grabando. ¿Lo ven todos bien ahí, el PowerPoint? Si alguien no lo ve o tienen problemas de conexión, me avisa y vemos que si hay algún temita. Yo acá veo creo Hola, que ¿qué se está tal? Sí, se grabando ve. esto. Bien, perfecto. Está grabando, así que lo van a tener también disponible después. Arrancamos, vamos a arrancar de a poco, ¿sí? Con el tema de petición de herencia. Si tienen alguna duda o se les ocurre algo de las clases pasadas, de última me lo van diciendo en el chat o lo vemos a última sobre el final, si no, allá para la clase que viene. ¿Qué es esto de la petición de herencia? A ver, esto, no sé si ustedes me ven bien en el recuadrito, yo los veo como un poco diferente. Ahí está. Bueno. Esto de la petición de herencia, para arrancar con un concepto que nos da en este caso Aspiri, nos dice que la petición de herencia es una acción que tiene un heredero para desplazar a otra persona que también invoca la calidad de heredero o para concurrir con ella en la sucesión del causante y obtener la entrega de la herencia, ¿sí? Esta es una definición técnica que nos da en cuanto a que ya de por sí la petición de herencia nos marca que es una acción, ¿sí? Es una acción que nosotros vamos a utilizar para solucionar un conflicto que hay entre dos herederos. Acá ya nos da esta primera aproximación. Y los aspectos fundamentales en los que se basa la petición de herencia tienen que ver con esta posibilidad de que entre estos dos herederos, en el conflicto que hay entre estos dos herederos, puede ocurrir que uno gane al otro en esta acción y lo desplace, o que gane, ¿sí?, en esta acción, pero no para desplazarlo, ¿sí? En el hecho simplemente de lograr un ganador y un vencedor y que el vencedor se vaya sin nada, sino que en este caso puede ser que la acción sea para ir a la par, ¿sí?, en lo sucesivo, compartir en lo sucesivo esta herencia entre, ¿sí?, quien reclama y quien no quería de alguna manera dar el brazo a torcer, ¿sí? Entonces, esta acción va a ser una acción que nos va a permitir solucionar conflictos que hay entre los herederos para o bien desplazar a uno o para concurrir con otro en función de esa misma herencia. Me parecía que era un poquito difícil de entender así de buenas a primeras este concepto técnico, con lo cual me pareció como para tratar de graficárselo, que estaría bueno darles un pequeño dibujo, un pequeño esquema, como para que podamos entender en qué caso se da o en qué situación se da un caso y el otro, ¿sí? Podemos encontrar un ejemplo, ¿sí?, como para que podamos entender este ejemplo en el supuesto que tenemos el caso de A y P, ¿sí? A, entonces, sería mejor dicho P, es el descendiente de A. Y en este caso, ¿qué pasa? El que muere, ¿sí?, es P, ¿sí? Nos encontramos entonces en la situación en la que P ha fallecido, y como ustedes ya saben, ¿sí?, en función de que A sería el ascendiente de P, de acuerdo al artículo 2431, ¿qué podría hacer A en función de esta situación y frente al deceso de P? Recibir, ¿sí?, en este caso. A ver, me está sonando el chat, vamos a ver si tengo alguna duda. Buenas tardes, acá se incorporó mi tocayo, Pedro, así que bien, seguimos.
ver, sigue sonando. Hoy están inquietos, perfecto, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa acá? En este esquema de una sucesión que ustedes ya han estudiado, ¿sí? En el caso de la sucesión hacia el ascendiente o en beneficio del heredero ascendiente, ¿qué pasa? La casa, ¿sí? Y esas monedas de oro, en este caso, en función de la aplicación del artículo 2431 y sobre este esquema que tenemos sencillo, quedarían en cabeza de A, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el sucesor de P? Lo que ocurre, ¿sí? En este caso, está como un poquito lenta la computadora, no sé si usted llega bien, a ver si anda. A ver, esto venía interactivo, este era un esquema interactivo, tenía que ser rápido, pero me está fallando. Me está fallando la compu. Tiempo después, entonces, ¿qué pasa acá? Tiempo después ocurre que nos enteramos que en realidad P había, ¿sí? Había tenido algunas historias en un puerto diferente y obtuvo o tenía una descendencia, ¿sí? Tenía un hijo. En ese caso, entonces, tenía un hijo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ocurre que viene a solicitar, viene a peticionar, ¿sí? En función de la aplicación de los artículos 2426 y 2431, que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Viene a plantear entonces la acción de petición de herencia, ¿contra quién? Contra este ascendiente, que era el que primero, ¿sí? Era el único que había estado en ese momento, hasta el momento en que tomamos conocimiento de la existencia de H, de la existencia del hijo, con lo cual, frente a esta situación, le va a plantear esta acción de petición de herencia, esta acción para lograr ¿qué? Lograr H quedarse con la casa, con las monedas de oro, que en su momento habían quedado en cabeza de A, ¿sí? Entonces, en este caso, H viene a iniciar esta acción de petición de herencia contra el otro heredero, que estuvo en su momento reconocido, ese heredero se había quedado con la casa, se había quedado con la moneda, ¿por qué? Porque todavía no sabíamos que había un heredero con un orden preferente, ¿sí? Con un beneficio, ¿sí? Con un orden de prelación distinto, ¿sí? En relación a quién era hasta ese momento el sucesor. Entonces, en este caso, aplica la acción de petición de herencia, el artículo 2310, para desplazar H, desplazar a A en la sucesión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, este sería un ejemplo, un primer ejemplo de petición de herencia en el cual tenemos un desplazamiento de un heredero respecto del otro. Por esto es importante, para estudiar petición de herencia, ustedes ya tienen que tener claro cómo son los principios generales en materia de sucesión intestada, que nosotros ya analizamos, ¿sí? Cómo es el orden, ¿sí? de sucesiones que tenemos, y la jerarquía, ¿sí? sucesoria, es muy importante para poder entender entonces qué posibilidades tenemos para poder reclamar, ¿sí? en este caso, la herencia. Profe, una pregunta. Sí. Y en este caso A se quedaría desplazado, ¿no? No cobraría nada. Me lo tendrías que responder vos porque vos ya tuviste la clase en la que yo di. Sí, no, queda desplazado, pero ¿qué pasa si A inició la sucesión y firmó un convenio honorario por la sucesión? Ah, y aparece H y se queda sin nada A y tiene que pagarlo encima del honorario del abogado. Con los honorarios, te quedaron entre ceja y ceja desde la otra vez los honorarios. Estás preocupado en cobrar. Ahora vamos a ver qué pasa, cuáles son los conflictos que hay. Porque pierde. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en el interín, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el interín entre que A tuvo esa casa, esas monedas que tenemos ahí de la herencia, ¿sí? ¿Qué pasa si pasó tanto tiempo en el interín que se conoció de la existencia de H, que H logró este reconocimiento y A tal vez lo que haya hecho es alquilar la casa, puede ser que la haya vendido, ¿sí? Puede ser que haya administrado ese patrimonio y le haya ido mal, puede ser que lo haya contratado Tomás como abogado y le cobra una fortuna, ¿sí? Entonces tiene una deuda importante en función de todo ese patrimonio. Ahora vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Vayamos por parte, vayamos por los conceptos y después analizamos ahora las relaciones entre ellos. Vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? El siguiente ejemplo también partimos, pero en este caso, ¿sí? En la sucesión de P tenemos que había solamente, ¿sí? Un descendiente, en este caso, H1, que teníamos, y como ustedes ya saben, en función de la sucesión de P, el descendiente va a recibir la herencia. Entonces la casa y las monedas quedarían en cabeza, por la aplicación del artículo 2426, en cabeza de este heredero, que en este caso es único. Pero tiempo después resulta que nos damos cuenta que tiene un hermano, ¿sí? Que en realidad tiene un hermano. Entonces, frente a esta circunstancia, este H2 lo que va a poder hacer, en función de la aplicación también del artículo 2426, es reclamar su parte de la herencia, iniciándole una acción de petición de herencia, en este caso del artículo 2310,
contra H1. ¿Para lograr qué? ¿Lograr desplazar a H1? No. H1 no va a dejar de ser, en este caso, heredero. Comparten un orden jerárquico y, por lo tanto, la idea y lo que quieren lograr con esta petición de herencia es que se reconozca su carácter de heredero y, de esa forma, compartir la casa, las monedas, sí, que han quedado en la sucesión de P. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los dos supuestos muy sencillos, esquemáticos, simples, como para que ustedes puedan entender cómo opera esta idea de desplazamiento o concurrencia respecto de un heredero cuando quiere plantear la acción de petición de herencia. Van a decir que no están buenos los gráficos, ¿sí? Tienen hasta movimiento. Costó lograr esto, ¿eh? Para que ustedes lo puedan entender. ¿Dónde encontramos, y ahora sí, normativamente establecido, dónde encontramos esta procedencia de la acción? En el 2310 que les vengo refiriendo. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia. Cuando habla entonces esta situación, entrega total o parcial, habla justamente de esta idea, desplazamiento o concurrencia de los herederos. Sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero, contra el que está en posesión material de la herencia e invoca el título de heredero. ¿Sí? Entonces, en estos casos, nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos un conflicto entre herederos. No hay problemas, ¿sí?, en cuanto, digamos, a que no tienen esa calidad de heredero. Sí, está discutida, lo que pasa es que pueden tener un orden diferente, una jerarquía distinta, por eso es importante que ustedes tengan incorporados ya los principios generales que nosotros habíamos analizado. ¿Cuáles son los requisitos que vamos a tener que tener en cuenta para que proceda la acción de petición de herencia? Una persona que se considere con iguales o mejores derechos sucesorios que quien tiene actualmente la posesión material de la herencia, y justamente quien tiene esa posesión material de la herencia desconozca estos derechos sucesorios. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos bien claro que en el primer ejemplo que yo les había dado, que realmente este hijo que apareció tiempo después es efectivamente el hijo del causante, entonces, si reconocemos eso y conocemos, ¿sí?, y con la consulta que le hace al doctor Fraga, conoce claramente cuál es, ¿sí?, el tema de los órdenes sucesorios y sabe que los descendientes desplazan a los ascendientes, puede, ¿sí?, simplemente reconocer esta condición y evitamos mayores conflictos. Si no, tendremos que ir entonces a que sea el juez el que resuelva en esta acción, porque esto es una acción, como les decía, esta acción la necesitamos una resolución judicial para que se reconozca entonces este carácter excluyente o concurrente en la vocación sucesoria de quien lo está planteando. ¿Sí? Entonces estos van a ser los requisitos necesarios. Alguien que plantee que tiene igual o mejor derecho que el que ya está reconocido como sucesor y que el otro, ¿sí?, no lo acepte, desconozca, entienda de que no tiene razón esa persona que está planteando la petición de herencia. ¿Quiénes son legitimados activos? Entonces, el heredero con la vocación actual, preferente o concurrente. ¿Sí? Ese es el legitimado activo. Quien quiere excluir totalmente al otro o compartir la herencia con el otro. Pero ¿quién tiene entonces esta legitimación, esta posibilidad de plantear la acción? El legitimado activo va a ser entonces quien tenga esta vocación. ¿Contra quién? ¿Quién es el legitimado pasivo? Como les decía, es otro heredero, que en este caso lo vamos a llamar el heredero aparente, quien detenta la posesión material de la herencia, negando, ¿sí?, desconociendo la pretensión del actor. Es un heredero entonces aparente. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar, ¿sí?, cuando resolvamos esta petición, cuando el juez resuelva esta situación, va a quedar en claro quién va a ser el heredero real y quién va a ser el heredero aparente hasta justamente que apareció, que resultó que surgió en esta sucesión, el heredero real al cual, ¿sí?, tiene mayor derecho o igual o un derecho para compartir la herencia contra el heredero aparente. El heredero aparente entonces es el que invoca un título de heredero para justificar su posesión, ¿sí?, en los bienes hereditarios. El objeto, ¿cuál va a ser el objeto de esta acción? ¿A qué vamos a apuntarle con esta acción? Probar el título de heredero para lograr la entrega de la herencia. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que acreditarle al juez, primero, que somos herederos en esa condición que estamos invocando, ¿sí?, en ese lugar en el que estamos solicitando. Y una vez que logremos, ¿sí?, el reconocimiento de este carácter de heredero, entonces ahí sí, lograr la entrega de la herencia, ¿sí?, o la entrega total o la entrega parcial, ¿sí?, concurrimos con otro heredero en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces acá tenemos quién puede plantear la acción, contra quién se plantea y a qué le apunta, cuál es el objeto y el objetivo principal de esta acción de petición de herencia. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Voy acelerando un poquito porque tenemos mucho recorrido para ver. ¿Qué casos se les podría dar? Son algunos, ¿sí?, algunas situaciones que podrían darse en la cual podríamos encontrar o estar frente a una situación de petición de herencia.
Una sería el heredero testamentario contra un heredero forzoso que incurrió en causal de indignidad o de exclusión de la vocación hereditaria. Cuando yo hablo de causal de indignidad o exclusión de vocación hereditaria, entiendo que ustedes ya han estudiado esto, o por lo menos lo han escuchado de alguno de los profesores, y saben a qué supuestos se aplica. ¿Para qué se utiliza, ¿sí?, los supuestos de indignidad contra un heredero forzoso? A ver si me lo pueden decir para que esto quede claro. Para excluirlo de la herencia. Para excluirlo de la herencia. Bien, y si yo excluyo un heredero forzoso de la herencia, el testamento, que en un primer momento estaba afectando las legítimas, pero si yo lo saco, ¿sí?, entonces no tengo heredero legitimario al cual respetar. ¿Qué vendría a favorecer a ese testamento? ¿Me repite la pregunta? Al heredero testamentario. ¿A su eficacia puede ser? ¿Cómo? A la eficacia del testamento, si no hay legítima... Ojo con eso, porque en realidad el testamento, ¿sí?, no es que tenía un problema en cuanto a su eficacia. ¿Por qué? Porque no tenía un defecto que impedía al testamento tener validez. El problema es que estaba, de alguna manera, superando las porciones legítimas. Teníamos que reducirlo. ¿Por qué? Porque el causante se excedió en lo que tenía disponible para poder, ¿sí?, dejar a quien quisiera a través del testamento. Entonces, si el causante se pasó, ¿sí?, ¿por qué? Porque no tuvo en cuenta alguno de los herederos forzosos. Ahora, a este heredero forzoso lo saco de la herencia por una situación de indignidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la sucesión testamentaria? Vuelve a resurgir plena eficacia, ¿por qué? Porque no tengo límites ahora. Entonces puedo cumplir como lo que quería hacer el causante sin tener que respetar la porción legítima, porque justamente excluí a ese heredero forzoso, ¿sí? ¿Y en el no caso de que el derecho no me... de representación? ¿Cómo? ¿No juega ahí el derecho de representación? No. Y eso lo habíamos analizado, dependiendo de qué supuesto estuvimos analizando, ¿sí? Podría operar el derecho de representación, ¿sí? En este caso, podría operarlo. Ahí tendrías que analizar otra situación particular. No me estoy metiendo en situaciones de representación porque la estoy complicando más para entender cómo aplicaría esto. Pero sí, puede darse el supuesto de representación dependiendo, ¿sí?, dependiendo de cómo se dé y en qué caso se dé. Pero eso podría aplicar siempre, acuérdense, la representación va hacia abajo, ¿sí?, es decir, hacia los descendientes. Pero en el ejemplo más sencillo, ¿sí?, en el ejemplo más simple, en el cual vamos a suponer que no hay más hijos, que ese es el único heredero que podría recibir, como para que ustedes puedan entender entonces cómo, si yo logro desplazar al heredero forzoso, en este caso la sucesión testamentaria, recobraría fuerza por el total, ¿sí?, del patrimonio que quiera disponer el causante, y de esa forma no vería restringida, ¿sí?, su porción a la porción legítima. Otra situación, cuando aparece un testamento un tiempo después, ¿sí? Es claro que podía darse, entonces, tengo un heredero que aceptó la herencia en función del testamento, y resulta que aparece un testamento que es posterior, que nosotros hemos analizado el tema de la revocabilidad de los testamentos, y vimos que el testamento posterior me revoca el anterior. Con lo cual, el heredero del último testamento va a poder solicitar, ¿sí?, va a hacer esta acción de petición de herencia, contra el anterior, ¿por qué? Porque justamente quedó desplazado frente a esta situación. Entonces, ahí sería otro caso que se podría dar. Nuevo testamento, ¿sí?, que revoca a uno anterior. La nulidad del testamento y se abre la sucesión intestada. Acuérdense, cuando vimos entonces la importancia del tema de las ineficacias, la nulidad del testamento, que justamente me dejaba, el principal efecto es dejar sin efecto justamente a ese testamento, con lo cual, si yo logro romper, ¿sí?, si yo logro hacer perder los efectos que producía ese testamento y no tengo ningún otro que pueda utilizar, tendré que irme para la vía de la sucesión intestada. Con lo cual, entonces, a un heredero legítimo le interesará entonces plantear la acción de nulidad del testamento y de esa forma lograr, ¿sí?, que el testamento quede desplazado y no se pueda disponer nada a través de él. Y después lo que tengo es el heredero también del heredero fallecido, que podría darse otro supuesto también de petición de herencia. Son algunos casos, yo no traje todos, esto podría darse siempre con la principal premisa que yo les vengo planteando desde el principio en cuanto a los requisitos. Tenemos un heredero aparente, ¿sí?, un heredero que en principio recibió conforme lo que establece la ley, pero que viene otro que tiene un derecho mejor, ¿sí?, en función de ese heredero aparente, ese heredero real, y que viene a solicitar entonces el reconocimiento de su lugar, el reconocimiento de su posición preferente o concurrente, y de esa forma lograr obtener la herencia que se había transmitido a otro.
En cuanto al paso del tiempo, ¿qué pasa con esto? En el artículo 23.11 nos da una de las características principales que tiene la acción de petición de herencia, que es la imprescriptibilidad. La petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares. Es decir, como principio general, la acción de petición de herencia no se extingue, ¿sí? No tiene posibilidad, o sea, la podemos plantear en cualquier momento. Pero tenemos que tener en cuenta los dos aspectos principales, o los artículos importantes que tienen que considerar y repasar, porque esto en realidad ya se entiende que ustedes los conocen, en cuanto a la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva corta y las prescripciones adquisitivas largas. Las cortas son las que están en amarillo, la larga la que está en rojo. Repasen el artículo 1898, que es la prescripción, ¿sí? La prescripción corta para los casos de los inmuebles, con justo título y buena fue, que son los 10 años, y en el caso de las cosas muebles, hurtado o perdida, los 2 años. ¿Sí? Y en el que la prescripción larga es para los supuestos en los cuales no hay justo título o buena fe, y esa es la prescripción de 20 años. Es decir, ¿podremos plantear esta acción de petición de herencia en cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Es imprescriptible. Pero nos pueden entonces plantear la prescripción adquisitiva si han tenido, por ejemplo, la casita, que yo les puse en el ejemplo inicial, la casita la tiene el heredero aparente durante 10 años o 20 años, dependiendo de cuál sea su situación. ¿Sí? Y de esa forma poder plantear la prescripción adquisitiva. Ténganlo en cuenta, esto es importante. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia de petición de herencia? Primero, el principal efecto, determinar, ¿sí?, la determinación de la persona que tiene el carácter de heredero del causante. Entonces, el principal logro de esto es reconocer, que se reconozca, que se establezca el lugar que tiene esa persona en la sucesión, que se reconozca ese carácter de heredero, que efectivamente se lo considere y se lo incluya entonces en la declaratoria de herederos de esa manera. Y el segundo efecto, que digamos viene de la mano o es consecuencia del anterior, tiene que ver con la restitución de los bienes, ¿sí? La restitución de los bienes que integran la herencia al heredero que ha sido declarado tal. Entonces, esto tiene que ver, ustedes tal vez lo van a estudiar desde el material bibliográfico, porque ha habido una suerte de diferentes criterios en cuanto a la naturaleza de este instituto a partir de los efectos que logra. Entonces, algunos lo consideran una acción personal, otros lo consideran una acción real. Bueno, en realidad, en definitiva, más allá de la cuestión doctrinaria de esto, lo importante es lo que logramos a través de esta acción de petición de herencia, que son estas dos cuestiones. Reconocer el carácter de heredero y a través de ese reconocimiento lograr que se le restituyan los bienes de la herencia. ¿Dónde encontramos, sí, regulado, dónde encontramos estos efectos establecidos en la normativa? En el artículo 23.12. El artículo 23.12 nos dice que, admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización por los daños. Indemnización de los daños es lo que nos da la posibilidad, o admite este supuesto, admite la subrogación real. ¿Sí? Es decir, podemos lograr no solamente que se nos restituya los bienes que integran la herencia, la casita, en el ejemplo que yo les di al principio, o si la vendió, puede ser que nos restituya el dinero que ha obtenido a partir de eso, o si compró otro inmueble, ¿sí?, en reemplazo del anterior. El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con los demandantes. Esto tiene que ver, o esta regulación tiene que ver, para poder evitar, o se establece para poder evitar, ¿sí?, que se eludan responsabilidades, ¿sí?, respecto al heredero aparente, porque sería muy fácil poder cederle a otro, ¿sí?, entonces su posición, cederle sus derechos hereditarios y de esa forma lograr salirse de la posibilidad de reclamo por parte del heredero real. Entonces, en función de esta situación y para evitar que puedan eximirse de esta responsabilidad, el cesionario de los derechos hereditarios también está equiparado entonces a este heredero aparente en cuanto a la responsabilidad de tener que devolver los bienes, ¿sí?, en cuanto a la restitución o reintegro de los bienes. El heredero aparente, en definitiva, ¿quién es? Es la persona que, habiendo obtenido una declaratoria de herederos a su favor o la aprobación formal de un testamento, ¿sí?, es un heredero con todas las letras, es un heredero en función de un reconocimiento legal, ¿sí?, resulta vencido entonces en una acción de petición de herencia. Entonces, vamos a tener un conflicto entre herederos que invocan diferentes títulos, que invocan su lugar desde un punto de vista legítimo, normativo, ¿sí? Es decir, o invoca la calidad de heredero legítimo o invoca la calidad de heredero testamentario, pero
están reconocidos como tales, no es que está inventando un título. El problema acá está, y por eso es importante y recalco esto de los principios generales que nosotros analizamos en materia de sucesiones, ver qué lugar tiene en esa sucesión, ¿sí? Qué jerarquía tiene, para conocer entonces si puede reclamar un derecho preferente a otro, o si puede reclamar ir de la mano con el otro en función de una sucesión que están siendo convocados, una sucesión para la cual han sido llamados. El heredero aparente, ¿cómo se resuelve? Y acá esto es lo que planteaba Tomás de entrada, ¿sí? Que él estaba como un poco ansioso para ver qué pasaba con sus honorarios, qué pasa con el dinero, ¿sí? Con el dinero que queda ahí dando vueltas. ¿Cómo se resuelve lo que pasó hasta que se obtuvo entonces la sentencia de petición de herencia? Puede haber pasado mucho tiempo, puede haber pasado poco tiempo. Todo eso es lo que nos interesa. Ah, bueno, bueno, es... ¿Eh? ¿Cómo? Al final lo que nos interesa es cómo cobramos. Ah, cómo cobramos. O sea, no, no es que a vos te interesa perseguir fines de justicia y de equidad y esas cosas, no, no. A vos te interesa... Además, pero de nuevo tengo que vivir. Está bien, sí, está muy bien. Bien, para eso entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar las relaciones, ¿sí?, de los herederos entre sí. Primero vamos a analizar las relaciones o lo que pasa entre los herederos, entre el heredero aparente y el heredero real, y después vamos a analizar qué pasa con las relaciones entre estos herederos y los terceros, ¿sí? Los terceros, los ajenos a esta situación. Es decir, entonces, como les decía, entre el heredero aparente y el heredero real. Vamos a enfocarnos entonces en un primer lugar, y por eso me parece importante que ustedes podamos acá entender dónde estamos parados, ¿sí?, en este análisis interno, de las relaciones internas entre el heredero aparente y el heredero real. ¿Por qué? Porque después tenemos que analizar relaciones con los terceros, externas, que si no comprendemos bien dónde estamos parados, se nos pueden mezclar, ¿sí?, en una situación y en la otra. Ahora nos enmarcamos, ¿sí?, en las cuestiones, en las relaciones internas entre los herederos. ¿Qué nos marca el artículo 23.13 en función de esto? Se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, apropiación de frutos y productos, responsabilidad por pérdidas y deterioros. Lamento decirles a ustedes que van a tener que repasar nuevamente las cuestiones vinculadas, en este caso, que están en el nuevo Código Civil como efectos de las relaciones de poder, ¿sí?, que están regulados en los artículos 1932 y siguientes del Código Civil y Comercial, para entender si, de vuelta, estas cuestiones ligadas a si era de buena o mala fe este heredero aparente, qué pasa en función de esto, qué pasa con los gastos, la mejora, los frutos, ¿sí? Entonces van a tener que repasar estas cuestiones, más allá de que yo les voy a dar algunas ayudas que nos van a servir para poder entender esta situación, o espero que sean ayudas, capaz que les complico más la vida. Pero bueno, la buena fe del heredero aparente, ¿sí?, vamos a entenderlo, la podemos entender cuando efectivamente este heredero aparente no conoce ni pudo conocer que carecía de derechos, pero basándose en un error de hecho, es decir, en un error, ¿sí?, frente al, por ejemplo, el primer caso que nosotros habíamos analizado en la herencia de P cuando tenía ascendientes y después le aparece un hijo. Puede ser que el error sea en el decir, no, ese en realidad no es el hijo, ¿sí?, del causante, sino que no tiene ninguna relación, está queriendo tal vez aprovecharse de esta sucesión, por lo cual no lo entiendo como un hijo porque, desde mi parecer, no puede haber sido, no me dan las cuentas para que se haya sido el hijo, no estaba en ese lugar, no lo reconozco. Tendremos que justificar, hacer pruebas, acreditar con ADN, bueno, veremos, las cuestiones de filiación, ustedes ya han pasado esas materias. Pero entonces acá hablamos de que tiene que, para justificar su buena fe, tiene que basarse en un error de hecho, un error de circunstancias por las cuales no reconoce esa calidad de heredero. No, ¿sí?, un error de derecho. Es decir, no puede desconocer que el descendiente tiene un mejor derecho que el ascendiente para poder heredar, ¿sí? Entonces, si no conoce ni pudo conocer de estas circunstancias, vamos a considerarlo a este heredero aparente de buena fe. Y este error, sí, tiene que, este error o esta imposibilidad de conocer las circunstancias tiene que ser excusable. No tiene que ser proveniente de una negligencia propia del heredero aparente. El artículo 1918, fíjense que nos estamos yendo un poco más adelante, nos estamos yendo a las normativas que yo les refería, estas normativas generales en materia de obligaciones. El sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Acá es donde tenemos, ¿sí?, donde tenemos normativamente regulado esta idea de buena fe para poder entenderla y aplicarla en qué supuesto estamos de un heredero aparente de buena fe.
La mala fe, por el otro lado, ¿sí? Y si nos remitimos a lo que establece el artículo 23.13, el poseedor de mala fe es el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Es decir, mala fe porque claramente sabía de la existencia de un heredero mejor o un heredero al cual le tenía que compartir la sucesión, y como no lo conocía y no le avisó, no lo trajo al proceso, no lo notificó correctamente, entonces ahí estamos frente a una situación de mala fe. Básicamente la idea entonces es esta, lo que nos da la pauta de entender si estamos en una buena o mala fe, es esta situación de si pudo efectivamente conocer, si efectivamente tomó conocimiento de esta situación el heredero aparente, o si en realidad lo ignoraba o partía de una idea errónea en cuanto a los hechos, ¿sí? Partiendo siempre entonces esta diferenciación, tomando como un principio general el contenido del 1919 en cuanto a la presunción de la buena fe. Partimos de una presunción de buena fe en cuanto a esta relación entre los herederos, partimos entonces de que el heredero aparente es de buena fe, salvo que podamos demostrar lo contrario, salvo que podamos acreditar y que surja entonces de la situación, ¿sí?, que este heredero aparente realmente conocía, ¿sí?, conocía que había un heredero mejor, conocía que había un heredero al cual tenía que compartirle y sin embargo, ¿sí?, intentó quedarse con toda la herencia. Doctor, sí. ¿En este caso también pasa a tener una responsabilidad ilimitada el de mala fe? Ahora vamos a ver el tema de responsabilidad. Vamos a ver en qué situaciones esta responsabilidad puede ampliarse, puede irse por fuera del principio de limitación, pero vamos a ver específicamente en qué caso se da. Pero esto nos queda todavía un poquito más para adelante, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Lo tengo en otro PowerPoint para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Cómo son entonces en esta relación interna los efectos que tiene entre los herederos aparentes de buena y de mala fe? Acá tenemos un cuadrito que espero que les ayude a estudiar esta cuestión, más allá del repaso que tienen que hacer de las normativas, ¿sí?, aplicables a las relaciones de poder que yo les referí recién. Pero bueno, básicamente, para que ustedes puedan comparar lo que pasa en respecto a este heredero aparente, si es de buena fe o mala fe, frente a diversas situaciones que tienen que ver fundamentalmente con la administración de estos bienes. ¿Qué pasa con los frutos? ¿Sí? Entonces, en este periodo intermedio entre que el heredero aparente se quedó con los bienes y el heredero real planteó la acción de petición de herencia, se reconoce su derecho y lo obtiene entonces la restitución de los bienes. ¿Qué pasa con los frutos? Lo que se ha obtenido, ¿sí?, en todo este tiempo intermedio. El de buena fe va a ser suyo, se va a quedar entonces el heredero aparente de buena fe, el vencido en esta situación, en esta acción, se va a quedar los que haya percibido y los naturales, ¿sí?, que han sido devengados y que no han sido percibidos hasta ahora. Cuando hablo de frutos, ustedes me entienden, ¿no?, lo que estoy refiriéndome en cuanto a los frutos civiles y las relaciones. Porque capaz que estoy hablando de algo que no entienden. Yo me imaginaba un árbol. Un árbol. Sí. No es el producido de... ¿No sería el producido eso de algún bien? ¿Cuál es la diferencia entre fruto y producto? Básicamente. No, el fruto se va haciendo, se va repitiendo, y el producto queda hecho y no se repite. Bien, está bien, sí, está bien la idea de lo que vos decís. El fruto, sí, es algo que se devenga en relación al objeto principal que tenemos. El ejemplo más sencillo pueden darlo con los frutos civiles, con los alquileres, puede ser con el tema de, por ejemplo, un campo que nos da justamente los árboles, las manzanas que refería Tomás, ¿sí?, o que nos da la soja, o que nos da el maíz. Entonces, son renovables, básicamente, entonces de esa manera se van gestionando en función del bien. El producto es algo que se saca y que no se vuelve a renovar, ¿sí? Entonces, esto genera un detrimento, ¿sí?, genera un perjuicio, genera una disminución en la propia cosa en sí. El ejemplo más sencillo que tenía de los productos son las minas, ¿sí?, el petróleo, o estas cuestiones que no es renovable la cuestión. Entonces, como para que ustedes tengan esa idea. Entonces, los frutos, dijimos, el heredero aparente de buena fe se los va a quedar, ¿sí?, en cuanto a los que ha percibido, los naturales que se han devengado, que no han sido percibidos, y los pendientes, ¿sí?, los frutos que están pendientes, los que tienen, digamos, esa cosecha que todavía no se levantó, ¿sí?, entonces va a estar a favor del heredero real. Si es de mala fe en relación a los frutos, tiene que entregar o pagar lo que hubiera percibido y lo que incluso por su culpa dejó de percibir. Es decir, si sembró la mitad del campo o alquiló la casa, alquiló la mitad del tiempo la casa esa que habíamos visto, la casita en el primer ejemplo,
Entonces, tiene que devolverle, ¿sí? Debe entregar lo que ha recibido al heredero real, e incluso si no le alquiló, el perjuicio que se le ha generado por no haberlo alquilado. Los pendientes es igual, ¿sí? La situación también le corresponde al heredero real, porque es algo que todavía no cobró el heredero aparente. Respecto a los productos, la situación es igual, los tiene que restituir, ¿sí? Porque claramente al disminuir el valor de la cosa, ya sea heredero de buena o de mala fe, tiene que devolver, porque si no estaría generando un detrimento respecto de ese bien. ¿Y qué pasa con las mejoras que haya podido realizar uno y otro? Las mejoras que haya hecho un heredero aparente de buena fe, tiene derecho, el heredero este de buena fe, tiene derecho a reclamar el costo de esas mejoras, las mejoras necesarias y las útiles, ¿sí? Es decir, aquellas reparaciones, arreglos, refacciones que ha hecho sobre el bien, que han sido necesarias para mantener, para conservar ese bien, o que incluso han sido útiles para cualquiera, les resultaría de la misma utilidad, cualquier persona hubiese hecho esas mejoras con tal de sostener y administrar bien ese patrimonio. Solo entonces, en el caso del heredero de buena fe, solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. No puede pedir por las mejoras suntuarias, las que puede retirar si no daña la cosa. ¿Se acuerdan qué eran las mejoras suntuarias? ¿A qué nos referimos con suntuarias? ¿Mantención de la cosa? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿La mantención de la cosa por el uso o no? Las suntuarias no eran aquellas que no eran necesarias, que era para su mejoramiento, o sea, personal. Por ejemplo, en una propiedad que es alquilada, el inquilino desea cambiar los pisos por un tema de gusto, esas serían suntuarias. Exacto, tiene que ver con una cuestión de gusto, de lujo, una cuestión de un gasto que no hace a la conservación de la cosa, ¿sí? No hace a la administración en sí de la cosa, y que solamente la hace la persona en función de una necesidad muy particular, personal y directa, o de un gusto que se quiere dar respecto de algo. Son de lujo, o sea, cuestiones, que gastos que no hacen, ¿sí? No hacen a la conservación y administración de la cosa. Esas son las mejoras suntuarias. Con lo cual, entonces, las suntuarias no puede pedir, el heredero aparente, por más que sea de buena fe en este caso, no puede pedir que se le reembolse ese dinero que utilizó para, en este caso, como decía, por ejemplo, cambiar los pisos cuando no hacía falta, y los cambió por un piso que le gustaba más, o un color que le gustaba más. Entonces, los podría retirar si no daña la cosa. En este caso, el piso no podrá retirarlo porque estaría dañando, ¿sí?, el inmueble. Pero si, no sé, le puso una decoración particular que la puede sacar sin alterar, entonces la cosa, ahí el heredero aparente, entonces en esta de buena fe, podría retirarlo y la cosa quedaría en cabeza del heredero real sin esa mejora suntuaria. En cuanto al heredero aparente de mala fe, tiene derecho a reclamar el costo de las necesarias, salvo las originadas por su culpa, y también puede reclamar las útiles, porque de alguna forma esto ha ayudado, ¿sí?, en la buena administración de ese patrimonio. Tampoco puede pedir por las suntuarias de la misma forma, pero las puede retirar si esto no afecta la cosa en sí. Respecto entonces de las pérdidas o deterioro de las cosas hereditarias, ¿sí? ¿Qué pasa si en el interín se han perdido o se han deteriorado ese patrimonio, esa casita, ¿sí?, en este caso que nosotros habíamos visto? El heredero aparente de buena fe no debe indemnizar si, ¿sí?, la cosa se pierde o se deteriora en ese interín. En tanto que el heredero aparente de mala fe tiene que indemnizar los perjuicios causados, ¿sí?, salvo que pueda demostrar, este heredero de mala fe pueda demostrar que igualmente la cosa se hubiese perdido si hubiese estado en manos del heredero real. O sea, que hubiese sido ocurrido el deterioro o la pérdida si estuviera en manos de cualquier otra persona. En cuanto a los gastos necesarios y útiles, ¿sí?, esto tiene un poquito que ver, con lo que ya vimos, con lo que ya analizamos. El heredero aparente de buena fe tiene derecho al reintegro de los necesarios y útiles. El de mala fe tiene derecho al reintegro de los necesarios, los útiles solamente si aumentaron el valor de la cosa y hasta ese límite, ¿sí?, en función justamente de esta situación de mala fe en la que se encuentra. Esto como para que ustedes después, es un cuadrito, espero que lo van a tener que repasar nuevamente en función de hacer un análisis de las relaciones de poder en general, de las obligaciones, pero es para que ustedes tengan una idea y puedan entender, ¿sí?, y ver, tal vez de una manera más clara, la diferencia que hay entre considerar a un heredero de buena y un heredero de mala fe en esta relación. Respecto a los actos de disposición, dentro de esta misma órbita interna de relación entre los herederos entre sí,
Los actos de disposición, saben ustedes que son aquellos que provocan una alteración en el capital de un patrimonio. Lo que vimos hasta ahora tenía que ver con la gestión del patrimonio, con la administración del patrimonio. Acá hablamos de enajenaciones, de realizar derechos reales, ¿sí?, o derechos de garantía en función de este bien. Embargo, prenda, hipoteca, uso, usufructo, servidumbre. Es decir, se está grabando la cosa, se está disponiendo de la cosa, alterando el capital, ¿sí?, el capital de ese patrimonio. De acuerdo al artículo 23.15, el heredero aparente de buena fe va a tener que restituir al heredero el precio recibido. Acuérdense entonces esto que incluso habíamos visto en la posibilidad de la subrogación, también al principio, es una de las cuestiones que también tiene que ver con esto. Si el heredero aparente lo que hizo fue vender esa casita, entonces el dinero obtenido va a ser lo que va a tener que darle al heredero real una vez que logre esta acción de petición de herencia, es decir, logre ese reconocimiento. En tanto que el de mala fe, ¿sí?, debe indemnizar, no solamente va a tener que entregar el valor, sino que debe indemnizar todo perjuicio que le haya ocasionado. Es decir, que la sanción es mucho mayor, puede tener una consecuencia mayor en cuanto al reclamo que se puede hacer respecto de este heredero de mala fe, ¿sí? Como para que tengan también una diferencia en cuanto a la consecuencia que hay frente a los actos de disposición. No solamente se dan en las relaciones de los actos de administración. Si está todo hasta acá medianamente claro, para que podamos tratar de ver un poquito, porque me parecía que estos cuadros es difícil de explicar desde un punto de vista separado, aislado, me parece que con un caso podemos llegar a tratar de entender un poco más lo que tiene que ver con la aplicación de estas reglas de administración y de disposición internas, ¿sí?, en los herederos entre sí, en función del tiempo que ha transcurrido. Veamos este caso, a ver si les gusta y si les resulta de utilidad para entender un poquito mejor estas cuestiones. Juan falleció el 10 de diciembre de 2017 a los 80 años. Otorga testamento ológrafo a su amigo y vecino Fernando, por el cual lo instituye como su heredero. En su patrimonio hay un campo de 100 hectáreas en Balcarce, que es donde vivía Juan. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende el supuesto? Juan falleció el 10 de diciembre de 2018 con 80 años. Realizó un testamento ológrafo a su amigo y vecino Fernando, por el cual lo instituye como su heredero. En su patrimonio, el patrimonio que deja a través de este testamento, porque lo instituyó como heredero, ¿sí?, a Fernando, hay un campo de 100 hectáreas en Balcarce, que es donde vivía Juan. Juan vivía ahí en el campo, y tenía como vecino a Fernando. Fernando inició el proceso sucesorio testamentario en el año 2018, continuó con la siembra de soja y maíz en el campo que obtuvo Juan. En el año 2019 construyó un silo de granos en el mismo campo e inauguró una estatua de bronce tamaño real en honor a su amigo Juan, que colocó en la entrada de la estancia. Y yo también le haría una estatua si me deja 100 hectáreas, ¿sí?, mi vecino, si me deja 100 hectáreas en Balcarce, yo le haría una estatua, un monolito, algo le haría. Juan era viudo y tiene un hijo, Mauro, quien vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el cual no mantenía contacto desde el año 2000 por una discusión familiar en Navidad. Mauro, ¿sí?, mantiene una buena relación con Fernando, ¿sí? El hijo entonces tiene buena relación con el vecino, Fernando, quien le brindaba información sobre el estado de salud de su padre a partir de la discusión que habían tenido. O sea, desde el año 2000 mantenía un contacto para saber cómo estaba con el padre, porque con el padre estaba peleado. Mauro se entera del fallecimiento de su padre en mayo de 2020 por la información brindada por su tío, que vive en Salta. ¿Tiene alguna acción legal Mauro cuando se entera que el padre falleció hace 3 años? ¿Sí o no? Sí, sí, que acción de petición de herencia. ¿Cuál, para qué y contra quién? Acción de petición de herencia contra el hombre este Fernando para recuperar los bienes. Ajá. Aunque bien, sea su legítima. Aunque sea, ¿cómo? Ahí me gustó un poquito más, a ver. Sí, aunque sea su legítima. Aunque sea su legítima. Bien, bien. En caso de que la acción prospere, ¿qué efectos tendría? Sí, tendría que esperar a que la soja y el maíz se cosechen, para si no tiene que poner plata, le tendría que hacer retirar la estatua de bronce porque le salió plata y no sé si puso algo más. Así no pone. Lo que pasa así, que salva de gato. Clasifíqueme, Fernando, vamos por parte. Clasifíqueme lo que ha pasado acá. ¿Cuáles son, digamos, qué pasa respecto de los frutos,
¿Qué pasa respecto a las mejoras? Vamos a verlo un poco más técnico, a ver si se entiende mejor. Y se va a entender que Fernando fue poseedor de mala fe. Vayamos por parte. Vayamos por parte. ¿Qué efecto tendría la acción de petición de herencia? Vamos por lo más sencillo. ¿Qué efecto tendría la petición de herencia en respecto de Mauro y Fernando? Que concurran, depende del patrimonio que tenía, ¿no? Pero serían concurrentes. ¿Por qué concurren? ¿No lo puede sacar a patadas a Fernando? ¿Mauro? No, porque hay un testamento. ¿Y qué pasa con el testamento frente a un hijo? ¿Porque no es el hijo, Mauro? ¿No tendría un mejor derecho? Y tendría que bajar el límite de la herencia. O sea, no puede ser por total. Sustituye por el 100% de la herencia el hombre este y tendría que ser por un porcentaje, por el 33%, ¿no? ¿Por el 33%? Por el 30, por ahí, ¿no anda? Por el 30. 30. Eso es lo que vos arreglás de honorario, pero no, me parece que le está cerrando. ¿Cuál es la legítima del heredero de los herederos forzosos? Dos tercios es la legítima. ¿Y cuánto es dos tercios? No, pues yo te estoy diciendo de Fernando. Ah, ahora me gustó más. Pensé que me hablabas de Mauro. No. O sea, vamos por partes. Vamos a hacerlo bien, vamos a analizarlo bien. Repasemos entonces, la acción de petición tiene acción de petición, de petición de herencia. ¿Para contra quién? Contra sí, entonces Mauro Fernando. Tiene acción de petición de herencia contra Fernando. ¿Para lograr qué? Lograr la concurrencia, ¿sí? ¿Por qué lograr concurrencia? Si Fernando no es el hijo, Fernando es un heredero testamentario. Entonces, lo que quiere hacer Mauro es que se reconozca entonces su lugar como hijo y que se reconozca su porción legítima. Va a concurrir, ¿por qué? Porque él se quedaría con el 66% y Fernando entonces con el 33%. Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos encaminados, por lo menos estamos bien encaminados respecto a cómo dirigir la acción, contra quién y para qué queremos lograr el efecto desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos. Ahora bien, vamos a pelearnos por los bienes. ¿Qué dijimos respecto de los bienes? Fernando, habíamos dicho, inició el proceso, continuó con la siembra de soja en el campo que obtuvo de Juan. O sea, que viene sembrando, ¿sí?, soja y maíz desde el fallecimiento de Juan. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo entendemos esta siembra de soja y maíz? ¿No tiene efecto retroactivo para que le pague los frutos? Sí, pasa que acá Fernando le comentaba del estado de salud al hijo y cuando se murió se... Ahí me gusta puntualizar. Lo que nos falta analizar entonces es cómo consideramos a Fernando. ¿Fernando es un heredero de buena o de mala fe? No, es de mala fe. Muy mala fe. Es un heredero aparente de mala fe, ¿sí? Conocía, ¿sí?, o podía conocer claramente de quién, de la existencia de Mauro, y sin embargo no le dijo nada. Y Mauro se enteró por el tío que vive en Salta que el padre había muerto. Y en el interín, Fernando hizo, ¿sí?, generó la sucesión testamentaria, logró obtener el reconocimiento del testamento, logró, ¿sí?, que se obtenga entonces ese campo que quede a favor de él y gestionó, mientras tanto, todo este patrimonio. Ahora, entonces, es un heredero de mala fe, con lo cual ya tenemos, lo cuadramos dentro de los efectos que recién vimos del cuadrito rojo, ¿sí?, del sector rojo del cuadrito. Bien. Ahora, ¿es un heredero aparente, este Fernando, de mala fe respecto de qué? ¿Respecto de toda la herencia? ¿O respecto entonces del 66% de la herencia, ¿sí?, que le corresponde a Mauro? Con lo cual es otra cuestión a tener en cuenta. No es sobre todo, sino que hay una parte que él es un heredero real y le corresponde a él, por ser testamentario, sobre la parte disponible. Sobre la parte de la herencia legítima, sobre la parte de la legítima, entonces es lo que le corresponde a Mauro, y ahí, en función de esa parte, es lo que lo entendemos como un heredero aparente de mala fe. ¿Qué pasaba respecto de, por ejemplo, la siembra de soja y maíz que estuvo realizando durante estos periodos, desde el año entonces, diciembre de 2017, cuando calculémosle, 2018, 2019, estamos en el 2020, hace 3 años entonces, Fernando viene sembrando y cosechando soja y maíz, ¿sí? Hace 3 años entonces que viene logrando obtener, ¿sí?, estos frutos respecto de este campo. ¿Cómo consideramos respecto de estos frutos, ¿sí?, al heredero de mala fe? ¿Te acuerdan o vuelvo para atrás? Tiene que restituir. Bien, fíjense entonces, debe entregar o pagar los que hubiere percibido y los que por su culpa dejó de percibir.
Es decir, que todo eso que obtuvo, ¿sí?, sobre ese porcentaje, sobre el 66% del campo, entonces Fernando se lo tiene que devolver a Juan, ¿sí? Le tiene que pagar esa parte que correspondían de toda esa soja y maíz que fue sembrando. Si todavía no levantó la cosecha, como decía, lo decía Tomás, si todavía no levantó la cosecha de este año, entonces eso que tiene ahí pendiente, el 66% de esa parte, le va a corresponder a Mauro, y con lo cual Juan no lo podría cobrar. ¿Sí? Pero vamos al ejemplo de vuelta. ¿En ese caso no habría un enriquecimiento sin causa? Bueno, ahí podrías llegar a plantear, porque tiene que responder por todo perjuicio, ¿sí? Es un heredero de mala fe y la responsabilidad es amplia en relación a esa situación. Podrás plantearlo y tendrás que demostrarlo entonces ese enriquecimiento que ha obtenido, si entonces no quiere devolver el dinero, no quiere devolver lo que obtuvo, justamente. No, pero yo te digo de Mauro. ¿Enriquecimiento de Mauro? ¿Por qué? De Mauro. Y sí, porque si le tiene que dar a Fernando, le tiene que dar a Mauro lo percibido. Lo que debía haberle dado hace 3 años. Y sí, pero la plata para la semilla, ¿quién la puso? Y la máquina. Y bueno, pero ahí me estás planteando otra cosa, que tiene que ver con si él realizó alguna mejora o realizó algún gasto ligado a esa explotación. Podrá eventualmente, vimos que podría, ¿sí?, llegar a descontarlo, a descontar Fernando lo que gastó para obtener esa siembra. Eso sí, ahí sí podemos hacer esa compensación, digamos, esas cuentas, para poder obtener un equilibrio en relación a esa explotación. Eso podría ser, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuál es la situación por la cual llegamos a este punto. Que Fernando fue de mala fe frente a esto y utilizó un campo que no, una porción del campo que no le correspondía para poder, ¿sí?, obtener ese, en este caso, esos frutos. Con lo cual, ahí sería difícil que pueda llegar a justificar frente al juez, justificarle el gasto que generó en función de esto, porque justamente no tendría que haberlo hecho, ¿sí? Más allá de que pueda ser planteable y pueda ser analizado por el juez. ¿Qué pasa con, vamos a verlo con el otro, es una mejora que tal vez les queda un poquito más claro, metió un silo en este campo, ¿sí? Un silo de granos en el mismo campo, ¿sí? El silo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Con qué tipo de mejora lo podemos entender? Puntuaria. ¿Puntuaria, te parece? Para mí que sí. No es necesario. No, porque es para la conservación de los granos, así que no. Es para necesario. La conservación del grano. Esto implica una mejora desde el punto de vista de la posibilidad de explotación del campo, ¿sí? Esto implica, ¿sí?, una incorporación patrimonial importante, ¿sí?, a ese campo, que le va a permitir una mejora en su explotación. Con lo cual, no es una mejora suntuaria, no es un mero lujo, no es que lo hizo para intentar obtener un beneficio o una cuestión personal, ¿sí?, respecto de ese campo, sino que esto lo mejora al campo desde cualquier punto de vista o en función de cualquier persona que pudiera estar en ese campo. Con lo cual es una mejora útil frente a esta situación, ¿sí? Salvo que se acredite, no sé, que para ese campo, ¿sí?, resulta o termina siendo perjudicial porque el silo lo afecta de alguna manera puntual. Pero en general, una incorporación de infraestructura sobre un campo es considerado una mejora útil, ¿sí? Entonces, frente a esta mejora útil, tendrá la posibilidad, habíamos visto, vuelvo para atrás, para que volvamos al cuadrito, que así ustedes pueden ver la implicancia que tiene, vimos, ¿sí?, respecto al heredero aparente en el cuadrito rojo, el de la derecha, respecto a las mejoras, tiene derecho a reclamar el costo de las necesarias, excepto las originadas por su culpa, y de las útiles. Si la consideramos una mejora útil, podrá solicitar entonces que esa mejora sea indemnizada, sea otorgada el dinero que puso respecto de ese silo. Salvo que el silo quede puesto, ¿sí?, en justamente, se puede hacer una división del campo y quede en la parte que le va a corresponder a Fernando. Porque si es así, puede quedar en la parte del terreno el 33% que le queda a Fernando, si podemos dividir el campo, y de esa manera quedaría en su lugar, no tendría que restituirle nada. ¿Y qué pasa con la estatua de bronce? Ahí sí, me parece que estoy más del lado de Tomás con la estatua de bronce. ¿Es una mejora de qué tipo? Puntual. Claro, la estatua de bronce, llévatela a tu casa, ¿sí? Entonces la podés levantar, la podés llevar, la podés dejar donde vos quieras, ¿sí?, y recordar a Juan el tiempo que quieras. Entonces, en ese caso es suntuaria, no puede reclamar nada, pero sí se la puede llevar, ¿sí?,
considera que esto lo amerita y que no está afectando de ninguna manera al campo, ¿sí? Entonces, ahí está la última pregunta, era cómo consideraría a Fernando en cuanto a su buena o mala fe. Bien, hasta acá, entonces, vieron como en un caso práctico me parece que es más interesante para poder entender cómo aplican estas cuestiones que son bastante técnicas, difíciles a veces de poder estudiar, pero ¿sí? que son útiles a los fines de poder determinar claramente cómo hacemos la división de los bienes, qué pasó en el interín, quién se queda con cada una de estas cuestiones, cómo se compensan ¿sí? las mejoras, cómo se compensan los frutos, cómo se compensan los productos. Si esto está claro, vamos a ver la última parte que tiene que ver con las relaciones de estos herederos frente a los terceros. ¿Qué pasa ¿sí? con los terceros, los que no tienen una relación interna entre ellos, pero que pueden estar o verse afectados de alguna u otra manera en función de los actos que realicen, ¿sí? los actos que ha realizado el heredero aparente en este interín de tiempo hasta que logramos ¿sí? efectivizar la entrega de los bienes? Los actos de disposición, los mismos que habíamos visto, entonces el heredero aparente realizaba un acto de disposición, es decir, en el ejemplo, si queremos con el ejemplo que yo les traje, Fernando, en lugar de quedarse con el campo y explotarlo, lo que hizo apenas obtuvo el reconocimiento del testamento es vender el campo, ¿sí? vender el campo a un tercero. ¿Qué pasa con este tercero? ¿Sí? En principio lo que nos marca el 2315 es que, el principio general es que estos actos son válidos, ¿sí? son válidos, si los actos son a disposición, a título oneroso, en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Es decir, en la medida que tengamos un tercero de buena fe que no conoce que existía un hijo que tenía la posibilidad de recibir esa herencia o una parte de la herencia, y contrató, entonces con Fernando, contrató con el heredero aparente, creyendo, ¿sí?, con la declaratoria, así con el reconocimiento del testamento, con la orden de inscripción del testamento, en el cual decía, bueno, a ver, este testamento realmente está reconocido, hay un juez que avala esta situación, este aparenta ser entonces el heredero real de esta cuestión, pero sin embargo resultaba que estaba haciendo toda la maniobra para excluir a Mauro, pero el tercero no lo sabía. Si este tercero es de buena fe, y lo pagó, ¿sí? Y pagó, lo hizo a título oneroso esa adquisición, tenemos que respetar, ¿sí? Respetar esta apariencia del derecho. Son válidas entonces, estos actos de disposición son válidos si han sido realizados a título oneroso y con buena fe del adquirente. A título oneroso la protección opera en caso de que el adquirente sea gratuito. ¿Por qué? Porque la privación de la cosa no le genera un perjuicio patrimonial. Si volviendo al ejemplo que yo les había traído, Fernando en lugar de vender ese campo, lo que hizo fue donárselo a alguien, claramente, entonces, el hecho de recuperar este campo no le estaría generando ningún perjuicio a la persona beneficiaria de esa donación. Si yo entonces no le genero ningún perjuicio, puedo reintegrar ese campo a quien es el heredero real, en este caso, Mauro. La buena fe del adquirente se protege, ¿sí? Entonces, de esta forma, a un tercero que contrata confiado en una apariencia jurídica. Entonces, si hay buena fe y si hay un acto realizado a título oneroso, protegemos al tercero, protegemos la buena fe del tercero, protegemos, en realidad la ley protege la buena fe del tercero, manteniendo válida ¿sí? esa transmisión. No afecta entonces a la validez del acto la buena o mala fe del heredero aparente. En el ejemplo que nosotros vimos, entonces, el heredero aparente era de mala fe y sin embargo lo transmitió. Bueno, eso tendremos que ver la relación interna, ¿sí? Y cómo vamos a resolver las cuestiones internas entre el heredero aparente de buena y de mala fe. Pero respecto del tercero, el tercero contratante a título oneroso y de buena fe, es válido, ¿sí? Es válido ese acto de disposición. Esto opera como una suerte de excepción ¿sí? al principio general contenido en el artículo 399. Fíjense, si alguno tiene el código, ¿cuál era el artículo que tenemos en el principio general que tenemos en el artículo 399? O si se lo acuerdan, no sé si se lo acuerdan. Que no puede, pero bueno, no si se no repásenlo. Tiene un derecho más extenso ni mejor. ¿Cómo? A ver, bien, bien. ¿Cómo es? A ver. Ah, me lo acuerdo de memoria. Que nadie puede transmitir un derecho ni más extenso ni mejor. Perfecto, tenía. Muy bien, excelente. Sí, es ese principio. El principio general. Ando bien, Ando bien para la memoria. Muy bien, me sorprendiste. La verdad que me sorprendiste. Muy bien. O lo estás leyendo ahí al lado y no te estoy viendo. No sé.
Bien, bien. Entonces, sí, ¿el principio general cuál es? El principio es que no podemos transmitir un derecho mejor que el que tenemos. Ahora, fíjense que esto, si lo pensamos un segundo, opera como una excepción a ese principio. ¿Por qué? Porque justamente el heredero aparente, ¿sí?, en el caso que nosotros vimos de Juan, Fernando y Mauro, el heredero aparente es de mala fe y sabe que no es un derecho suyo y está transmitiéndolo a un tercero. Pero el tercero, ¿sí?, el tercero sí es de buena fe, el tercero es el título oneroso y tenemos que protegerlo, ¿sí?, en función de esta transmisión que ha operado. ¿Por qué? ¿Por qué se considera esto una excepción a esa regla? Por la aplicación de la teoría de la apariencia. La apariencia razonable del derecho debe producir en las relaciones con los terceros el mismo efecto que el derecho mismo. Protegemos al tercero, más allá de que después vamos a pelearnos, ¿sí?, a muerte en relación a lo que este heredero aparente de mala fe nos debe por haber vendido ese campo. Pero respecto del tercero, entonces, este tercero es el tercero de buena fe a título oneroso, lo protege la teoría de la apariencia operando una suerte de excepción, porque en este caso el heredero aparente estaría transmitiendo un derecho que no tendría, ¿sí? No tendría, ¿por qué? Porque fue vencido en esta acción de petición de herencia. Por eso opera como una suerte de excepción a esa regla general. Y en relación a los actos de administración, ¿sí?, ¿qué pasa entonces respecto a los actos de administración con los terceros? Acuérdense que los actos de administración tienen que ver con la conservación en sí del capital, pero que no afectan, ¿sí?, no generan una disminución en el patrimonio general. Los actos, entonces, son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. En el ejemplo, si lo quieren transmitir con un ejemplo, es decir, en el caso de Fernando, Fernando no vendió el campo, sino que lo que hizo Fernando fue alquilarlo o arrendar el campo, ¿sí?, para que lo explote otro. Entonces, esta gestión de administración que hizo respecto de un tercero va a ser válida, vamos a considerarlo válido, en la medida que lo haya hecho antes de la notificación de la demanda. Hay un límite temporal, entonces, para poder realizar válidamente estos actos de administración con los terceros, ¿sí?, y mantener la vigencia de los actos de administración. El límite temporal es la notificación de la demanda. Si, en el caso que nosotros vimos, Fernando ya conoce que Mauro le está planteando la acción de petición de herencia, entonces, en ese caso, a partir de ahí ya no vas a poder gestionar, realizar actos de administración con terceros. ¿Por qué? Porque te nos vamos a considerar de mala fe y esos actos de administración no van a ser válidos, ¿sí? Excepto, ¿sí?, como dijimos, que haya habido mala fe suya, entonces del heredero aparente, y del tercero con quien contrató. Entonces, hay una connivencia. El heredero aparente y los terceros tienen que ser de buena fe. Si son de mala fe, hay connivencia frente a esta situación y con lo cual estos actos de administración no serían válidos. En definitiva, entonces, los actos de administración como principio son válidos, salvo los realizados después de la notificación de la acción de petición de herencia y cuando el heredero aparente y el tercero son de mala fe, ¿sí? Entonces, si ellos conocen de estas circunstancias, estos conflictos que se están generando entre estos herederos en función del reconocimiento de su título, el reconocimiento de su condición, de su calidad de heredero, y que están reclamándole entonces estos bienes, ahí entonces habría mala fe. Opera también como una excepción al principio del artículo 399, porque estaría también gestionando, administrando un bien que no le correspondería, ¿sí? Y en cuanto a los efectos de la buena o mala fe que vimos recién, respecto a los terceros, como para que lo tengan sintetizado de la misma forma, en tipo cuadrito, respecto de las relaciones con los terceros, los actos de administración, el heredero aparente de buena fe, son válidos, como vimos recién, en el principio general, los realizados con anterioridad a la notificación de la demanda, si el tercero era de buena fe. Respecto al heredero aparente de mala fe, no son oponibles al heredero real, no está obligado a respetarlo si hay mala fe por parte entonces del heredero aparente. Los actos de disposición a título gratuito, en uno y otro caso, son inválidos, ¿sí?, en tanto el heredero aparente de buena fe como el heredero aparente de mala fe son inválidos en cualquiera de los dos casos, por el tema de la gratuidad, ¿sí?, porque entonces no estaría siendo perjudicado el tercero. Los actos de disposición, entonces ahí sí, los actos de disposición onerosa, ahí respecto al heredero aparente de buena fe, son válidos respecto del tercero, si éste desconocía que existían herederos con mejor derecho, el heredero aparente en este caso debe restituir el precio al heredero real. En tanto que si es de mala fe, son válidos respecto del tercero, si éste desconocía también la existencia de un heredero con mejor derecho,
y el heredero aparente debe restituir no solamente el precio, sino que también tiene que indemnizar todo perjuicio que le haya ocasionado al heredero real a partir entonces de esta situación, de esta transmisión onerosa a un tercero. Y finalmente tenemos el tema del reembolso, ¿sí? ¿Qué pasa entonces ahora que este heredero aparente no solamente se ha portado bien, sino que el heredero aparente cumple, paga obligaciones, ¿sí?, con bienes propios? Es decir, no solamente no le genera un perjuicio, sino que lo que hace el heredero aparente es cubrir deudas que tenía el causante con sus propios bienes, con su patrimonio. Bueno, en este caso, si el heredero aparente, ¿sí?, se ha portado bien, si ha pagado cosas con su propio dinero, tiene la posibilidad de solicitar el reembolso, ¿sí?, el reembolso de ese dinero que ha tenido que aportar para cubrir gastos ligados a obligaciones del causante, se lo puede reclamar al heredero real. No siempre el heredero aparente es malo, ¿sí? No siempre el heredero aparente intenta, ¿sí?, logra de alguna manera un aprovechamiento de la situación. Hay veces que los herederos aparentes son buenos, que le importa, ¿sí?, conservar el bien, que le importa conservar el patrimonio, y de esa manera incluso hasta pueden pagar con su propio patrimonio deudas del causante. Frente a este caso hay un derecho de reembolso hacia el heredero, o planteable es el heredero real. Estamos hasta acá, es un poquito este tema de las relaciones que hay entre los herederos y respecto a terceros, es un poquito complejo, espero que con los cuadritos ustedes, obviamente esto lo van a tener que analizar con un par de mates de por medio, un cafecito si les interesa, para poder entender bien y hacer un repaso de los conceptos generales para poder interiorizarlo. Espero que el ejemplo los ayude a por lo menos poner en tierra, ¿sí?, muchas de estas ideas. Si estamos hasta acá, lamento decirles que aún hay más, ¿sí? Nos queda todavía ver el tema de responsabilidad. A ver si podemos compartir lo que me queda de responsabilidad. Espérenme un segundito. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta acá? Si no, vemos lo que nos queda y con el tiempo que tengamos, lo de responsabilidad. ¿Se ve ahí? Sí, cambié, sí. Cambié la plantilla, ¿sí? Cambié el PowerPoint. ¿Se ve? Nos toca ver entonces también el tema de responsabilidad. Aunque sea unas ideas principales como para que ustedes tengan en cuenta, es un tema muy importante el de la responsabilidad, ¿sí?, del heredero. Cómo enfrenta justamente esta situación, cómo enfrenta las deudas patrimoniales él o los herederos, ¿no? El 23.17 nos marca un principio general, ¿sí? Nos marca una idea general en cuanto a la responsabilidad. ¿Qué nos dice este artículo? El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Entonces, solo, ¿sí?, solo el principio general en materia de responsabilidad, solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Pero fíjense, este principio general, que lo tenemos regulado en el artículo 23.17, también lo tenemos regulado en el artículo 22.80. Y el 22.80, que habla de la situación de los herederos, nos dice que en principio los herederos responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. Responden al mismo principio general en cuanto a la limitación de la responsabilidad. Pero, ¿son lo mismo o refieren a la misma situación uno y otro caso? ¿Qué les parece a ustedes? Vuelvo, para que tengamos en cuenta. El 23.17 nos da, y les doy una ayuda, está marcado en negrita lo que me interesa que ustedes analicen con mayor detenimiento. Solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Limitación a la responsabilidad por parte del heredero. Solo va a responder entonces con el valor de los bienes hereditarios recibidos. Y acá nos dice, el heredero responde por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. ¿Es el mismo principio general o hay una pequeña variante que nos marca una pauta de cómo puede responder el heredero? No, ¿qué les parece a ustedes? Hay un supuesto que responde en forma ilimitada. Vamos por parte. En ambos casos que les estoy planteando yo, el principio general en ambos supuestos en cuanto a la extensión de la responsabilidad es el mismo. Responden limitadamente. ¿Limitadamente a qué? Sería la pregunta que estoy intentando que ustedes piensen. ¿Limitadamente a qué o con qué responden? Al patrimonio del causante. ¿Cómo? Al patrimonio del causante. Bien, el patrimonio del causante. El patrimonio en especie, los bienes que reciben, únicamente responden con esos bienes. ¿Qué pasa si esos bienes yo los vendo?
No, o al producido. Hay como una subrogación. Ahí está, fíjense. Porque fíjense que el principio general que tenemos, y vuelvo, en el 23.17 nos dice solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Pareciera que el principio general de este artículo nos dice solamente en función del valor. En tanto que el artículo 2280, ¿sí?, que es un artículo que está desde el punto de vista regulatorio anterior, ¿sí?, desde el punto de vista de la numeración normativa del artículo, está anterior al artículo 2317 y nos dice que responden por los deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor. Es decir, deja una posibilidad de respuesta por parte del heredero, más allá de que está limitado al patrimonio que recibe, pero la posibilidad de respuesta es variada en función de si queremos responder directamente en la especie con los bienes que recibimos o si queremos responder con el valor de estos bienes, ¿sí?, en caso de que lo hayamos vendido. La responsabilidad siempre está acotada a ese patrimonio, pero pueden darse en dos supuestos distintos. Responder directamente con esos bienes o responder con el valor de esos bienes. Lo que incluso abre juegos, ¿sí?, en cuanto a la extensión a esta responsabilidad para que el heredero pueda plantear, por ejemplo, si dentro de ese patrimonio que deja el causante hay un Ford Falcon modelo 79, que es con el que todos los fines de semana el causante llevaba a dar la vuelta, ¿sí?, al heredero, lo llevaba a dar la vuelta por Parque Camet, y tiene un especial vínculo para el heredero, ¿sí?, que tiene que responder por el millón de pesos que debe, ¿sí?, el causante, y que solamente tiene ese Ford Falcon 79 que vale, no sé, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer el heredero es decir, bueno, a ver, este Ford Falcon, si lo metemos a subasta, si me lo quieren sacar, vale 20.000 pesos. Pero en realidad, para mí, desde mi punto de vista interno, vale mucho más, desde mi punto de vista sentimental. En lugar de sacármelo, en lugar de que yo te tenga que dar el Ford Falcon por esos 20.000 pesos, te doy los 20.000 pesos y me quedo con el bien que para mí representa algo más, ¿sí? Tengo la posibilidad de cubrir en valor lo que representa ese bien, ¿sí? Entonces da este juego, da esta posibilidad de tener que responder no solamente directamente en especie con el patrimonio que tengo, sino que puedo responder con el valor de ese patrimonio y después, bueno, veremos cuánto es lo que vale, lo que realmente representa y demás. Pero me da esta posibilidad, ¿sí?, esta posibilidad de responder no solamente con los bienes, sino también con el valor. Respondiendo entonces a esta idea de limitación general de la responsabilidad. En principio general, la responsabilidad de los herederos está limitado a lo que reciben. Este es el principio general que tenemos contenido en esta normativa. El 23.17 entonces distingue el heredero que está obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes que recibe. Será siempre deudor personal de las deudas de la sucesión, pero en la proporción de su cuota en la herencia. Esto nos da una suerte de idea de este principio general de la continuidad de la persona del causante, pero con aditamentos propios de las sucesiones en los bienes que tiene que ver con esta limitación en la responsabilidad a lo que recibe. No más allá, y la responsabilidad nunca va a ser más allá, en principio, no es más allá al valor de los bienes hereditarios. Si hay más de un heredero, ¿sí?, si hay varios herederos, van a responder con la masa hereditaria indivisa, es decir, con todos los bienes que integran esa masa hereditaria. El patrimonio hereditario, en estado de indivisión, es la prenda común de los acreedores quienes pueden ejecutar los bienes para poder cobrarse. ¿Qué significa? Que mientras subsista la indivisión, los acreedores deben reclamar el cobro de sus créditos a la sucesión, a toda, ¿sí?, la sucesión, a toda esa masa patrimonial que es la que responde frente a las deudas, ¿sí? El total de la masa es el que responde por el total de las deudas del causante, no individualmente respecto de cada uno de los herederos. Los acreedores de la sucesión y los legatarios tienen derecho, ¿sí?, acuérdense esto, que tienen derecho al cobro de los créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con preferencia sobre los acreedores del heredero, ¿sí? Hay un derecho de preferencia, entonces, ¿de quiénes? De los acreedores, ¿sí?, del causante y de los legatarios, sobre los bienes de la herencia. ¿Contra quiénes o respecto de quiénes? De los acreedores del heredero. ¿Eh? Esto es importante, ¿sí?, para que ustedes tengan en cuenta que entonces estos acreedores del causante, estos legados, se van a pagar con la totalidad de la masa de los bienes de la herencia. Por sobre, ¿sí?, por sobre los acreedores particulares del heredero individual, ¿sí? Esto es el derecho de preferencia que tienen reconocido en el 23.16 estos acreedores de la sucesión y los legatarios.
Ahí es donde lo tenemos reconocido. Esta es la transcripción del artículo. Me voy quedando sin tiempo, por eso avanzo un poquito más rápido. La preferencia entonces de los acreedores del causante y de los acreedores por cargas de la sucesión y de los legatarios para cobrarse con prelación, con esta preferencia, respecto de los acreedores de los herederos. ¿Sí? Primero van a cobrarse acreedores del causante o los que hayan sido acreedores en función de gastos de la sucesión y los legados. Vamos a cubrirlo con los bienes, con la totalidad de la masa. ¿Sí? Si hay un solo heredero, claramente ese es el heredero que va a tener que responder a estos acreedores con esa masa hereditaria. Si hay varios herederos, ¿sí?, todos ellos van a tener que responder con esa, ¿sí?, masa general total. ¿Frente a quiénes? Frente, o con preferencia, frente a sus propios acreedores, los acreedores de los herederos. La finalidad de esta prelación, de esta preferencia que tienen, es proteger a los acreedores del causante que justamente tuvieron en cuenta ese patrimonio al momento de contratar, ¿sí?, y también proteger a los legatarios que son los beneficiarios en función de este acto de última voluntad del causante. Los acreedores del heredero, entonces, de esta forma, no pueden pretender un mejor derecho que su deudor, porque justamente el acreedor del heredero tenía en miras el patrimonio del heredero al contratar. No sabía, ¿sí?, y no podía saber cuánto iba a recibir en función de una herencia, ¿sí?, este acreedor del heredero, con lo cual no tendría posibilidad de obtener un beneficio a partir de ello. Adquiere protagonismo esta idea de prelación, es muy importante en los casos en los cuales haya insolvencia del heredero. ¿Por qué? Porque justamente el acreedor del heredero va a estar pendiente de ver de dónde puede cobrar, porque este heredero no le puede pagar. Entonces va a intentar cobrar, ¿sí?, si tiene alguna sucesión, tiene la posibilidad de tener algún bien a partir de la sucesión, va a intentar cobrar, ¿sí?, y se va a mover rápido para intentar cobrar de esto. Ahí es donde hay que estar cauto y saber, ¿sí?, hasta dónde, ¿sí?, tiene este límite para poder recibir. Esta preferencia, este derecho de preferencia que tienen, no implica un privilegio del crédito, ¿sí?, el privilegio del crédito, ¿por qué? Porque se mantiene la misma naturaleza que tenía esa deuda. Preferencia, entonces, en este caso, no es lo mismo, tengan en cuenta, no es lo mismo que privilegio. Es una preferencia que se le da a estos acreedores, lo que no modifica, ¿sí?, la naturaleza, el origen de ese crédito que tiene. ¿Cómo puede, cómo se materializa, ¿sí?, esta preferencia que tienen estos acreedores del causante, estos legatarios, para poder cobrar justamente respecto a esa masa hereditaria indivisa, en el 2359, con la posibilidad de oponerse a la entrega de bienes a los herederos hasta tanto que sean satisfechos, ¿sí?, los acreedores de causante, los acreedores por cargas de la masa y los legatarios. Es la vía, justamente, que plantea el 2359, la oposición, es la vía para poder plantear la preferencia. ¿Cómo lo plantea esta preferencia? A través, ¿sí?, de esta vía del 2359, que nos da esta garantía para los acreedores, ¿sí?, del causante y los legatarios. ¿Sobre qué bienes recae esta preferencia? El código no lo da detalladamente, no lo explicita, entonces va a recaer sobre todos los bienes de la herencia, sobre esa masa indivisa que yo les había hablado. Nos quedaría ver también el tema del legado de universalidad, no sé si estamos con tiempo, pero básicamente el legado de universalidad, creo que algo de legados ustedes ya han visto, si mal no vi el cronograma. Básicamente el legado de universalidad, ahora los voy a referir con un ejemplo, me parece que es más fácil para que ustedes lo puedan entender, es cuando lo que hace es transmitir, ¿sí?, a través de un legado, una universalidad, un conjunto de bienes y deudas, ¿sí? Transmite, ¿sí?, y recibe, o sea, transmite a través de este legado un conjunto de bienes y deudas del causante. En realidad es un sucesor en los bienes, y algunos ejemplos como para que puedan entender, si estaríamos hablando de un legado de universalidad, es legar, por ejemplo, todos los bienes y deudas adquiridos hasta o antes de 1990, yo les puse, o le lego a fulanito toda la explotación agrícola, la serranita, ¿sí?, con todos los bienes, con todos los créditos, pero también con las deudas que tiene esa explotación. Por eso estoy legando, ¿sí?, estoy transmitiendo un conjunto de qué, de activos y pasivos, por eso es un legado de universalidad. Y vuelvo sobre esto, ¿qué nos dice el artículo 23.18 respecto a este legado? Si el legado es de una universalidad de deudas, el legatario queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquella hasta el valor de los bienes recibidos. También implica entonces una limitación en la responsabilidad el tema del legado de universalidad. Va a estar también limitado hasta el valor de los bienes que han sido recibidos. Sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad.
Es decir, si no alcanzan los bienes, entonces en función de esto puede ir contra los herederos y otros legatarios para poder cobrarse el crédito, en el caso de los acreedores del causante. ¿Sí? Se contempla entonces en este artículo dos alternativas frente a estos legados de universalidad: que haya bienes suficientes para cubrir las deudas o que no haya bienes. Si hay bienes, si los bienes son suficientes, ahí no va a haber problema porque justamente se van a cubrir con ese patrimonio, se van a cubrir las deudas y los acreedores van a poder dirigir la acción de cobro directamente en contra del legatario de universalidad, quien va a pagar con parte de esos bienes. El problema está cuando hay insuficiencia de estos bienes, cuando lo que se transmite, cuando esa explotación de la serranita no alcanza para cubrir las deudas. ¿Sí? Entonces, en este caso, en forma subsidiaria, pueden dirigir la acción contra los herederos y contra otros legatarios que hayan sido beneficiados por el causante en el testamento para cobrar el crédito por parte de los acreedores, ¿sí?, del causante, los acreedores de la sucesión. Tener en cuenta la diferencia respecto a los legados particulares, bueno, pero esto ustedes ya lo han visto, ¿sí?, la diferencia que hay o lo que tienen que tener en cuenta respecto a los legados en particular. Y lo que me interesaba ver, sigo avanzando un poquito más, es el tema de la limitación en la responsabilidad, perdón, la extensión de la responsabilidad. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo vean bien. La responsabilidad del heredero con sus bienes personales. Entonces vimos que el principio general es la limitación en la responsabilidad a los bienes que recibe o al valor. Vimos un poquito en el caso del legado de universalidad cómo responden, cómo también se da esa situación de limitación a la responsabilidad, y en caso de que no alcancen los bienes, tienen que extenderlo, ¿sí?, o poder extender el pedido hacia el resto del patrimonio. Pero hay supuestos en los cuales la responsabilidad del heredero puede ir más allá, ¿sí?, puede ir a una responsabilidad con su propio patrimonio. Y esto lo regula el 23.21, que nos habla de la responsabilidad con los bienes propios. O los propios, entonces, responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización, oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario, exagera dolosamente el pasivo sucesorio y enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Entonces, son actos que específicamente toman en cuenta, ¿sí?, determinadas conductas que asume el heredero, que específicamente toman en cuenta el legislador para considerarlas con de tal gravedad que implican, ¿sí?, una extensión de su responsabilidad. Rompen, ¿sí?, excepcionan al principio general de la limitación a la responsabilidad y lo implican que este heredero va a tener que responder no solamente con el patrimonio que recibe, sino con su propio patrimonio. ¿Sí? Es una sanción impuesta al heredero, responde a la protección de los acreedores y los legatarios también, y la responsabilidad entonces se torna ilimitada y queda obligado frente a los acreedores sucesorios con sus propios bienes en proporción, ¿sí?, a su cuota. Pero la masa indivisa sigue afectada en primer término al pago de las deudas. Esto es importante. Más allá de que tenga una extensión de responsabilidad, siempre vamos a intentar cobrar en principio con la masa hereditaria del causante. Si no nos alcanza y tenemos un heredero entonces que tiene una responsabilidad más allá, ¿sí?, más allá de la limitación, una responsabilidad ilimitada, una responsabilidad con sus propios bienes, ahí entonces los acreedores de causante van a poder agredir ese patrimonio también del heredero. Entonces, pareciera que la responsabilidad queda limitada a lo que recibe. ¿Cómo se determina, ¿sí?, esa masa hereditaria? ¿Cómo se determina eso que recibe? A través del inventario. ¿Sí? El inventario, entonces, sigue manteniéndose. Ustedes habrán visto, y creo que incluso ya lo han referido en clases anteriores, que ya no tenemos más el beneficio de inventario como teníamos antes, ¿sí?, es en cuanto a la, justamente a la diferenciación entre herederos que aceptan pura y simplemente, herederos que aceptan con beneficio del inventario. Eso ya no está más. Pero el inventario, como una etapa del proceso sucesorio, como una etapa que se va a ver en particular, que ustedes lo van a analizar cuando empiecen a analizar el proceso sucesorio, existe, se sigue manteniendo, y con una importancia tal de que si no se cumple en el plazo, ¿sí?, que se exige, entonces en ese caso tiene como sanción una extensión de la responsabilidad, una responsabilidad ilimitada. Esto del inventario, me interesa que entiendan de que se sigue sosteniendo, de que el inventario es una etapa más del proceso, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y en cuanto a la prioridad de los acreedores, ¿sí?, del heredero en caso de responsabilidad ilimitada, ¿cómo se va a tener en cuenta?
esta prioridad. ¿Cómo van a cobrar los acreedores del heredero frente a una situación de responsabilidad ilimitada? Entonces, en principio, ¿sí?, en los casos previstos al 23-21, cuando se extiende esta responsabilidad, van a cobrar sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según el siguiente rango, ¿sí?, por los créditos originados antes de la apertura de la sucesión, con preferencia respecto a los acreedores del causante y los legatarios, y por los créditos originados después de la apertura de la sucesión, concurren a prorrata con los acreedores del causante. Esto es importante, entonces, para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa, ¿sí?, qué es lo que pasa con los acreedores del heredero frente a una extensión de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, los acreedores del heredero que tuvieron en cuenta, ¿sí?, el patrimonio justamente de esa persona al momento de contratar, y que ahora resulta que este heredero tiene que responder por muchas más deudas, ¿sí?, de las que tenían previsto en su momento, ¿van a estar perjudicados o no frente a esta situación? Esto es lo que responde básicamente el artículo. Los créditos que fueron originados antes de la apertura de la sucesión, los acreedores del heredero van a cobrar respecto del patrimonio del heredero, con preferencia a los acreedores del causante, los acreedores de la sucesión, que se ven beneficiados por esa extensión de responsabilidad. Pero si los créditos son originados después de la apertura de la sucesión, cuando ya el acreedor del heredero podía conocer o podía ver cuál era la situación patrimonial de ese heredero, van a ir entonces a prorrata. Van a ir, digamos, en el mismo línea, se van a distribuir de acuerdo, ¿sí?, a lo que haya o el patrimonio que exista. Bueno, me estoy quedando sin tiempo y ya veo que los estoy aburriendo, ¿sí? Les voy a simplemente referir esto como para que ustedes puedan ver, ¿sí?, qué pasa después con estos créditos, y hasta ahí llegaríamos al final, como para que ustedes tengan una idea también de responsabilidad. Nos tocó una clase larga hoy, ya estoy prácticamente sin voz, no sé si les quedó alguna duda o algo, ¿sí? Lo importante, ¿sí?, que tengan que tener en cuenta es en qué casos el principio general en materia de responsabilidad y en qué casos puede darse esta extensión de responsabilidad. ¿Sí? Sí, yo sé que está jugando, no me acuerdo qué hora arrancaba, no me acuerdo si ya arrancó o estamos por empezar el partido. Que Fernando deje vacío el campo, si no pierde. Muy bien. Bien, bien, excelente. Bien. Fernando actuó de mala fe. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, duda más? No sé si no estamos para ver el partido. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y les subo el PowerPoint para que lo repasen con un poquito más de detenimiento. Y espero que les sirva para estudiar más. Sobre todo me parece que los cuadros les van a ser interesantes para que una vez que hayan dado una lectura al material puedan tener una síntesis para repasar y tal vez darle una estocada final al tema de las relaciones de los herederos. Bueno, no los molesto más, espero que les sirva la clase, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.